Ok, listo. Entonces, bueno, voy a repetir solo lo que dijimos, porque pues tenemos una persona que no pudo asistir y pues va a observar la grabación, ¿no? Entonces, bueno, el curso va a ser de 32 horas, 2 horas semanales, de 5 a 7. Vamos a trabajar 16 semanas. Y en esta modalidad, ¿no? O sea, presencial en vivo. No sé si hayan novedades durante el semestre, creo que no. Con respecto al tema de que de pronto ya se pueda volver al instituto a hacerlo presencial, aunque pues realmente nuestra clase se presta mucho para hacerla en esta modalidad. Realmente cuando inició el COVID, alcanzamos a dar tres clases del curso de ese semestre en presenciales y luego las empezamos así remotas y pues resultó que pues era como mejor hacerlo remoto. Entonces, pues bueno, iniciamos remoto. No sé si haya que volver al instituto, tal vez no, pero son muy buenas remotas, ¿no? Las clases. Ok, bueno, un detalle. Entonces, vamos a estar todas las semanas, todos los martes, desde hoy, desde el 3 de agosto, hasta el 23 de noviembre. Y tenemos un receso el 5 de octubre, ¿no? Entonces, esta es como la única semana en la que no tendremos clase. Bueno, en principio creo que nos queda de gabelita un martes, por si digamos hay alguna contingencia y no se puede dictar la clase, aunque pues usualmente en modo remoto pues casi las contingencias pues podrían solo ser como de mi parte, que de pronto me enferme o me dé COVID, no me ha dado y no pueda dar la clase, entonces pues digamos que la idea sería que nos correríamos una semana después del 23 de noviembre, si llegamos a perder alguna clase. Y bueno, y pues si ustedes no pueden asistir a alguna clase, pues bueno, usualmente nos quedan las grabaciones y digamos que el desarrollo en los notebooks de lo que hicimos en la clase. Ok, entonces, bueno, 16 semanas de a 2 horas. Ok, listo. Entonces, bueno. Bueno, con respecto al contenido, pues la idea es que vamos a hacer un curso de programación que está orientado a personas que de alguna manera, digamos, por su formación o por el área de conocimiento de donde vienen, que es usualmente en las humanidades, pues no se ofrecen este tipo de cursos. Pues bueno, está este tema de la programación que está, bueno, actualmente muy de moda. Bueno, aunque pues de moda está desde hace mucho tiempo, pero digamos que ahora hay como un entusiasmo de que las personas de no importa de qué área profesional vengan, pues tengan las habilidades para de programación, pues con el fin de mejorar como la interacción que puedan tener en grupos de trabajo donde se desarrollen aplicaciones, ¿no? Bien sea para desarrollo, o bien sea para investigación, o hasta para uso personal, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea de aprender a programar? Pues bueno, la idea es que pues, nosotros pues, somos usuarios de las computadoras y de las computadoras y de los dispositivos como los teléfonos, con los que podemos resolver muchos problemas, ¿cierto? Entonces, pero básicamente, cuando somos usuarios, pues nosotros utilizamos los programas que han hecho otras personas y esas personas pues hacen herramientas pensando en resolver un conjunto de problemas. Hay pues herramientas muy generales como por ejemplo las hojas de cálculo que pues sirven para resolver muchos problemas. Pero sin embargo, así las hojas de cálculo no pueden resolver todos los problemas. O nos sirven para abordar muchas situaciones. Entonces, pues es ahí donde pues, el espacio de los problemas posibles que existen que uno puede resolver con las computadoras, pues es mucho más grande que los programas que han sido creados. Y entonces, pues la idea es que cuando uno pues aprende a programar, pues tiene la capacidad
de resolver más problemas. Digamos que esa es como la motivación principal. Entonces, o puede, digamos, automatizar muchas tareas que pues nadie, a las que uno realmente se enfrenta por primera vez y que de pronto, o muy pocas personas en el mundo se han enfrentado a ese problema, entonces no ha habido ningún programador que venga a hacer una herramienta para resolver ese problema. O básicamente uno es la primera persona del mundo que plantea el problema y entonces pues no existen las herramientas para la solución. Entonces pues tener esas habilidades, o bien sea de programar o de conocer cómo es digamos, lo que uno puede lograr con una herramienta como Python, que es un lenguaje de programación para computadoras, pues digamos que le sirve a uno como para o para resolverlos uno mismo, digamos, si uno tiene la motivación de desarrollar la habilidad de programar completamente, o también tiene queda uno como con la capacidad de definir como los requerimientos claramente, o poder interactuar en grupos donde hayan programadores y uno se pueda comunicar con ellos de mejor manera, sabiendo lo que se puede lograr, lo que no se puede lograr, o cómo expresarlo a los, digamos, las situaciones. Bueno, eso es pues básicamente la motivación de ofrecer este curso. Bueno, el curso tiene como en una diferencia, y es que ahora no solamente aprendemos Python, sino que aprendemos una herramienta que se llama Colab. Espera, aquí no llegó alguien, no. Ok. Colab. Entonces, que esto justifica como el primer párrafo de lo que tenemos en el sílabus. Bueno, y hablábamos como de los retos que se enfrentaban pues las personas que no vienen como de dominios técnicos para la tarea de programación. Entonces, Colab es una herramienta que creó Google para poder desarrollar, digamos, proyectos de software en un ambiente, digamos, simplificado, pero muy poderoso. Entonces, uno de los problemas que, digamos, hemos enfrentado en este curso, desde las primeras versiones que se han hecho, es que una cosa es aprender a programar, que es la lógica de cómo hacer los programas y cómo se hacen, y otro son los problemas técnicos relacionados con el uso de las herramientas como Python, de cómo instalarlo, de cómo hacer que funcione. Y pues resulta que hay muchos problemas técnicos que realmente pues son como una barrera y hacen que uno termine dedicando mucho tiempo a los problemas técnicos y poco tiempo al aprender a programar. Entonces, estos problemas técnicos, digamos que estaban como asociados como a la multiplicidad de versiones. Por ejemplo, Python se ha venido desarrollando y existen muchas versiones de Python. Y nosotros tenemos computadoras que son diferentes. Entonces, unos alumnos tienen Windows, otros Windows en diferentes versiones, otros tienen Macintosh en diferentes versiones, otros utilizan Linux. Y esa interacción de las herramientas de este Python con este sistema operativo en esta computadora en particular, la instalación, digamos, y que se logre que las cosas funcionen, pues no es tan fácil como, por ejemplo, cuando uno instala una aplicación en un teléfono celular, que pues, aunque no es una cosa libre de problemas, pero usualmente uno instala la aplicación y funciona. Cuando hablamos de programación, tenemos que instalar, digamos, la aplicación de Python en la computadora y comienza a tener como problemas de interacción con el sistema operativo. También la diversidad de sistemas operativos, los que están trabajando en Mac, los que están trabajando en Windows, pues genera otros tipos de problemas y pues
Afortunadamente, con esta nueva herramienta de Colab, digamos, muchos de esos problemas, no digo todos, pero muchísimos, son abstraídos y digamos que ya no tenemos que preocuparnos por ellos. Entonces, la posibilidad de que un programa no nos funcione, porque, por ejemplo, muchas veces teníamos los casos en que un programa funcionaba perfectamente a todos los alumnos que estaban usando Windows y a los que estaban usando Mac no. Y a veces lo contrario, los usuarios de Mac o de Apple les funcionaba y a los de Windows no les funcionaba. También hay otros problemas relacionados como con las habilidades que tiene cada uno, digamos, de cómo ha aprendido a manejar los sistemas operativos de sus computadoras, cómo interactúan con ellos. Entonces, pues, en la tarea de programación, pues digamos que hay que entrar un poquito con las tripas de la computadora, o era necesario, y pues eso para algunos era un poquito complicado. Pero bueno, afortunadamente toda esta serie de problemas que les estoy mencionando, pues es una cosa como del pasado, si nos concentramos con la herramienta Colab. Colab, digamos que es un servicio que nos ofrece Google, donde nos ofrece una computadora que tiene instalado la última versión de Python, además con todas las, dentro de Python hay también un conjunto de paquetes, y esos paquetes también son de multiplicidad de versiones que también generaban muchos problemas, que están, digamos, disponibles en Colab y nos entregan a todos como una pequeña computadora virtual en la que podemos correr esas aplicaciones. Y que usualmente que pues están como libres de problemas de compatibilidad y que pues hace que podamos utilizar la herramienta de programación Python como con un bajo nivel de problemas. Entonces, pues lo usamos, digamos, experimentalmente en el curso anterior y pues nos funcionó bastante bien, pues porque nos pudimos dedicar yo creo que un 90% a aprender a programar y un 10% a resolver problemas técnicos. Y versus cursos anteriores en los que yo creo que más o menos se dedicaba la mitad del tiempo a problemas técnicos y la mitad a aprender a programar. Y bueno, y pues realmente lo único que necesitamos es que cada uno de ustedes tenga una cuenta de Gmail, que puede ser la que ustedes ya tienen, o se puede crear una nueva, digamos, para el curso. Pues ya veremos. En principio, si ya tienen una cuenta de Gmail, es suficiente. Y fue un trabajo como experimental en el semestre pasado. Pues nos funcionó bastante bien. Y pues digamos que es un poco como novedoso este asunto, porque digamos, si uno ya casi no hay como ninguna materia en la que uno no se vaya a internet y busque unos videos y encuentre muchos cursos, tutoriales con respecto a la materia. Entonces, pues esto de la programación en Colab con Python, pues ya lleva algunos años. Colab, digamos, fue lanzado desde el año 2018, pero realmente como en los ambientes o como en la información que se consigue en los tutoriales y en los videos, Colab lo están como con, porque están considerando Colab como una herramienta avanzada. Pues realmente lo es, porque pues Colab tiene acceso, digamos que Google lo creó no principalmente para facilitar o para reducirle los problemas a las personas para que aprendan a programar, sino realmente lo crearon con una intención avanzada. Realmente Colab tiene acceso a las últimas herramientas y desarrollos de inteligencia artificial que hay para Python y también los que ha desarrollado Google. Y con Colab uno también tiene la posibilidad de acceder a recursos computacionales muy grandes, más de los que uno puede, digamos, conseguir con su computadora personal. Entonces, esa fue la intención inicial de Colab. Entonces, pues digamos que los cursos que uno ve por ahí en YouTube o en tutoriales por ahí, arrancan, son cursos como para hackers, para programadores, los que ya saben,
ahora acceder a esas cosas avanzadas que se pueden hacer en Colab, pero no hay cursos introductorios. La idea es que todos los cursos introductorios de Python que hay son en el esquema anterior, en el que uno instalaba Python en su computadora y empezaba a utilizarlo y se enfrentaba a una gran cantidad de problemas técnicos y un gran parte de su esfuerzo resolviendo esos problemas técnicos y otra parte del esfuerzo programando. Pero nosotros vamos a aprovechar el mismo Colab para aprender a programar desde ceros. Entonces, todos esos problemas que yo les estoy comentando y que los estoy como asustando, que serán todas esas cosas raras que son tan difíciles, pues realmente yo creo que les puedo decir que nos podemos olvidar de ellas, porque en Colab se pueden desarrollar la mayoría de los proyectos. Digamos, yo les confieso que ya desde hace por lo menos año y medio, yo programaba en la manera tradicional, o sea, haciendo mis programas y lidiando con mis problemas con mi computadora. Y realmente ahora para trabajar con mis alumnos, digamos los que están haciendo proyectos de maestría, ya solamente utilizamos Colab, porque además de que no tenemos los problemas técnicos, tiene una característica muy, muy, muy buena, y es que Colab, pues, es como la abreviatura de collaboratory, o sea, de colaboración. La idea es que ya la tarea de programación no se vuelve como una tarea individual, sino que es colectiva. O sea, la idea de Colab es algo así como cuando uno tenía Word y cuando tuvo el Google Doc. Entonces, cuando uno utilizaba Word hace algunos años, que bueno, ya ahora Word también se puede utilizar de manera colaborativa, pero antes uno pues diseñaba un documento y pues se invitaba a compartir, hacer un trabajo colaborativo con otras personas, pues cada uno tenía que hacer como un pedazo del documento y luego había una persona como que integraba las cosas. Cuando llegaron los Google Docs o los documentos de Google compartidos en línea, pues todos podían editar el documento al mismo tiempo, ¿cierto? Y digamos que la colaboración se mejoró mucho. Algo así es lo que es Colab ahora para Python. Python era como el Word, cada uno en su computadora haciendo sus cosas, y el Colab es como el Google Doc de la programación. O sea, todos podemos compartir, y entonces el Google Doc de Colab se llama un notebook, o sea, como una libreta. Entonces, lo que vamos a aprender a usar nosotros son esas libretas, esos notebooks de Colab, que es donde vamos a aprender a programar, que además de que no tenemos problemas técnicos, lo podemos hacer en equipo. Sin embargo, Colab no es una herramienta nueva, como les digo, también está orientada hacia personal técnico, pero pues que es de fácil manejo, y no está libre de problemas. O sea, no en la parte de programación, sino más como en el tema de manejo. O sea, la interacción y la colaboración no es tan buena como en un Google Doc, pero sí la podemos lograr, y solo pues hemos visto que en las clases que pues si nos coordinamos bien, todos podemos trabajar simultáneamente, y pues 10 personas funciona bastante bien. Ok, bueno, esa es como la justificación, como la herramienta que vamos a usar. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de eso. Ok, bueno, miremos los objetivos. Entonces, queremos aprender a adquirir las habilidades de programación básicas para procesar y analizar textos usando el lenguaje de programación Python. Bueno, Python sirve para muchas cosas. Sirve para hacer aplicaciones para los teléfonos, para PC, para la web, y para procesar muchos tipos de datos, videos, imágenes, texto, bases de datos. Entonces, nuestro objetivo aquí es usar Python para aprender a procesar textos. Entonces, digamos que nos vamos a concentrar en material textual.
Que pues bueno, que digamos, espero que pues eso esté como en línea con lo que, con los intereses de ustedes. Ahorita pues voy a escuchar los intereses de ustedes, pero digamos que ese es el objetivo. No vamos a analizar ni imágenes, ni videos, ni otros tipos de datos, en principalmente datos textuales, ¿no? Ok, o sea, documentos en grandes cantidades, supongamos. Bueno, el segundo objetivo es aprender a utilizar y colaborar en Google Colab. Entonces, bueno, ok, también hay que aprender a manejar la plataforma. No es tan complicada y pues usualmente en los desarrollos de proyectos de informáticos que involucran inteligencia artificial, están, el 100% se están, bueno, no el 100%, pero la mayoría se están desarrollando en Colab y pues bueno, requieren personal de profesionales de, pues, de diferentes áreas y pues bueno, la idea no es que la gente de humanidades se quede por fuera solamente porque pues, no sabe manejar el Colab. Entonces es una herramienta pues, de colaboración y pues bueno, hay que es un valor agregado que uno sí pueda colaborar en Colab. Bueno, y el tercer objetivo es iniciar el desarrollo de un pequeño mini proyecto a nivel individual o en parejas. Bueno, yo lo coloqué en parejas porque, bueno, en teoría el curso podría ir hasta 15 personas o hasta máximo 20 personas. Y pues bueno, digamos que desarrollar en el curso 20 proyectos o 15 proyectos, pues es difícil, digo por el tiempo. Y pues bueno, somos 10. Pues bueno, eventualmente yo preferiría si se pueden desarrollar esos mini proyectos personales de manera individual, pues porque, pues bueno, uno no aprende a programar mirando al otro programar. Eso realmente no se logra. Entonces, pues la idea es que pues si cada uno tiene su pequeño proyecto, la idea es hacer un proyecto que esté como asociado con el interés de cada uno. Pues lo revisaremos que pues el alcance sea pues digamos de nivel introductorio, que no sea algo súper complicado y que pero también que tenga cierto nivel de complejidad, ¿no? O sea, la idea de aprender a programar es poder procesar pues digamos una cantidad de información que no es posible procesarla manualmente. Entonces, pues la idea sí es hacer un proyecto en el que lo que se haga en el proyecto no sea posible hacerlo a mano, porque no hay tiempo o el tiempo que requeriría sería muchísimo y los costos serían muy altos y pues ahí es donde se ve como el valor de la programación. Entonces, bueno, la idea del mini proyecto, pues ahorita les voy a mostrar un ejemplo como para ver, para irnos motivando a ver qué ideas se nos ocurren de mini proyecto. Bueno, dirigido al público en general, o sea, en principio que no tengan experiencia en programación. Bueno, no nos ha sucedido que el curso está orientado para empezar desde ceros. Entonces, a veces, digamos, hay algunas personas que pues ya han tomado otros cursos y que lo han intentado y dicen, ahora voy a intentarlo con este curso del Cari Cuervo que están ofreciendo este curso con esta nueva herramienta. Y entonces, pues digamos, si traen ya alguna experiencia en programación y pues estamos empezando desde ceros, entonces como que se nos aburren. Porque bueno, pues vamos a hacer el kindergarten de la programación y pues si uno ya va en segundo de primaria, pues uno va a la clase de kinder y se pega una aburrida. Entonces, pues bueno, ya veremos, está ese riesgo, aunque pues en esta vez pues pusimos bien la advertencia de que fuera sin experiencia previa en programación. Bueno, la metodología. Bueno, lo que ustedes decía, vamos a empezar desde cero. Y la idea es que en cada clase construimos uno o varios notebooks de Colab en el que vamos a contener ahí a incluir ahí el contenido teórico, o sea, como la carreta de lo que estamos aprendiendo y los ejemplos funcionales, porque pues digamos otra cosa que tiene Colab que es muy muy interesante es que en Colab no solamente programamos,
sino que podemos incluir información como multimedia, como un documento de Word, pero entonces podemos incluir tablas, incluir texto, imágenes, ecuaciones, como si fuera un documento de Word, y tenemos unas secciones que los llamamos como celdas de código, donde está como la parte de programación. Entonces, la modalidad es que en cada clase creamos un notebook de collage, uno o varios, entre todos, de manera colaborativa. Pues en principio, pues bueno, empiezo creándolo más yo, pero yo los invito a ustedes a que participen en esa construcción de ese notebook, y pues con la idea de que a medida que vamos avanzando en las clases, ustedes son cada vez más autónomos, y después es al revés, ustedes los construyen y me invitan a mí a que lo mire, ¿no? O invitan a sus compañeros. Ok, bueno, dejamos algunas lecturas y algunos ejercicios para revisar en la siguiente sesión de clase. Y en cada clase quedan los notebooks y quedan los videos. Y mantenemos el chat que creamos aquí con WhatsApp, digamos, para tener como una discusión permanente para hablar sobre los temas del curso, sobre las dudas y los asuntos prácticos. Entonces, bueno, el chat ya lo tenemos creado, aquí está funcionando. Y bueno, nos faltan tres personas solamente. Ah, bueno, y teníamos a ay, ya se me olvidó el. Bueno. Ok. Listo. Bueno, un momentico. Me pasó a pantalla completa. Ok. Listo. Ok. Bueno, hablemos un poquito sobre los contenidos. Entonces, bueno, aquí estoy colocando, digamos, programación para 14 sesiones. Son 16 sesiones. Bueno, hay algunas que son unos temas que a veces son más complicados y a veces, mejor dicho, me di la gabela de programar solo 14 sesiones y tener, pero que vamos a tener 16. Con eso, pues, espero como tener más tiempo para los mini proyectos, que pues me parece que es como lo más interesante, pues que como que cada uno pueda resolver un problema que traiga pues de su motivación. Entonces, pues a eso espero pues dedicarle esas dos sesiones que están como no definidas. Entonces, bueno, la primera, pues vamos a hacer la presentación del curso, ver discutir como ejemplos de mini proyectos y hacerlas. Yo, pues, bueno, quiero como conocerlos a ustedes. Ahorita quisiera que se presentaran, me contaran cuál es su formación y sus expectativas y como aquí mientras estoy hablando, yo sé que todos tienen como alguna idea de a veces no mini proyectos, sino megaproyectos, pero que podamos también de ahí sacar una idea para hacer un mini proyecto para el curso. Ok, entonces, pues bueno, primero hacemos las presentaciones, luego los escucho a ustedes un poquito sobre las posibles ideas que tengan de qué cosas quieren hacer, y luego, pues voy a dar como una retroalimentación, como para ver, bueno, a ver cómo podemos aterrizar esos proyectos. Ok, entonces bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, yo quería también incluir una cosita que es como introducir un poquito Colab. Ok, bueno, en el siguiente curso en la siguiente sesión vamos a ver lo de tipos de datos, qué son variables y qué son expresiones. Bueno, o sea, pues bueno, ya lo veremos. Pero digamos que aquí es una parte sencilla, entonces pues yo espero como cubrirla rápido y de pronto a avanzar un poquito más de tiempo. Bueno, luego en la tercera sesión vamos a hablar del tema de las listas y esto del indexing y el slicing, como el acceder a la información en las listas, y slicing es como sacar trozos de listas. Y bueno, y las listas, pues bueno, empezar a ver cómo la utilidad que tienen. Básicamente, pues las listas es como el tipo de datos o la estructura de datos más, tal vez más importante y más sencilla que tiene Python. Entonces,
que es muy conveniente para la representación de textos, ¿no? Pues porque, digamos, un texto es una lista de palabras. Entonces, ok, si podemos representar los textos como listas, entonces, listo, ya estamos en Python. Lo mismo, y se pueden hacer listas de todo. Entonces, yo puedo hacer como una oración, puedo decir es una lista de palabras, un párrafo es una lista de oraciones, un capítulo es una lista de párrafos y un libro es una lista de capítulos. Entonces, digamos, si ven esa idea como jerárquica, pues las listas nos sirven para representar muchísimas cosas. Bueno, en la sección 4, pues ya vamos a ver ya más detalles sobre los tipos de datos de tipo textual, lo de los caracteres, básicamente lo que es imprimible, o sea, las letras. Y vamos a ver todas las funciones y métodos, que son como las herramientas que ya existen para procesar esos tipos textuales, o esas secuencias de caracteres, o esas listas de caracteres. Bueno, en la sección 5 vamos a hablar sobre los conjuntos. Los conjuntos son realmente los conjuntos que nosotros aprendimos en el colegio, los de la unión, la intersección y estas cosas, que pues digamos nos sirven para hacer muchos temas de consultas y de procesamiento de las listas de los textos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede mirar ¿cuál es el vocabulario en común que hay entre el libro A y el libro B? Pues es el vocabulario de la intersección, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay como esos conceptos de conjuntos y las herramientas que hay para eso, pues son bien, bien sencillas, pero bien poderosas, ¿no? Bueno, ahí digamos que hasta la sesión 5 nos estamos como concentrando en los datos que podemos manejar con Python. Y ya a partir de la sección 6 empezamos como con las dos componentes más importantes de la programación, que son los condicionales, que son como esas condiciones que pueden ser verdaderas o falsas y que cambian como el flujo de la lógica de un programa, y los ciclos, que básicamente combinando esas dos herramientas, los condicionales y los ciclos, es la tarea de programar. Entonces, pues ahí en la sesión 6, pues vamos a pues ojalá la pueda introducir desde antes, desde la sesión 5. Yo voy a tratar de las sesiones 3, 4 y 5, tratar de avanzar lo más rápido que podamos para llegar ahora sí ojalá en la sesión 5 podamos estar haciendo las condicionales y los ciclos, que eso sí es lo que vinimos a hacer. Aprender a programar es aprender a combinar condicionales, o sea, condiciones que van a ser falsas y verdaderas, y ciclos, cosas que se van a repetir, 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 hasta que una condición se cumpla o se deje de cumplir, y todas las posibles combinaciones. Podemos tener ciclos y que se cumplen hasta una cierta condición, y lo que hay dentro del ciclo son otras condiciones con ciclos, y es, digamos que todo está como asociado así como la idea que les estaba dando de que una lista de caracteres es una palabra, una lista de palabras es una oración, una lista de oraciones es un párrafo, y que el mismo concepto lista se va como componiendo de manera jerárquica. Así sucede con los condicionales y los ciclos. Entonces, aprender esos condicionales y esos ciclos y aprender a anidar uno dentro de los otros, eso es programar. Y bueno, pues es como sencillo aquí de decirlo, pero realmente sí es una idea sencilla, pero toca hacer muchos ejercicios para digamos, aplicarlo ya digamos, en nuestros problemas prácticos. En la sesión 7, que es como más o menos en la mitad del curso, estaríamos revisando los diccionarios, que es una estructura de datos parecida a las listas. Que se parece a los diccionarios del mundo real, o sea, tienen como una entrada, como la palabra, por ejemplo, de entrada, y tienen un contenido, como su definición, pero son un poquito más generales. Y pues, digamos, son como es una estructura de datos que nos sirve para recolectar como la información que nosotros estamos buscando. O sea, por ejemplo, si uno tiene un libro, imaginemos que tenemos en un archivo el texto de un libro, por ejemplo, el Quijote, y queremos
hacer un conteo de, digamos, de todas las preposiciones. Queremos saber cada preposición cuántas veces ocurre. Entonces, el libro está en una lista. ¿Cómo vamos a recorrer el libro para buscar las preposiciones? Pues con condicionales y con ciclos. ¿Y dónde vamos a llevar como los resultados? O sea, que la preposición ante ocurrió cuántas veces, que la preposición contra ocurrió tantas veces. Eso es lo que recolectamos en un diccionario. Ok, listo. Entonces, listas para representar los datos, condiciones y ciclos para recorrer esos datos y extractar información, los diccionarios para guardar esa información que extraemos. Y bueno, y luego pasamos a la sesión número 8, que va a ser de lectura de archivos. Bueno, aunque es manejo de archivos en general, digamos que hasta ahí en la sesión 7 vamos a estar como con ejemplos de juguete. Bueno, de juguete es, por ejemplo, con un libro como el Quijote, pero digamos que en la escala de programación, pues el Quijote es un juguete. Cuando vamos a trabajar ya con archivos, ya estamos hablando que, por ejemplo, en un directorio podríamos tener unos 1.000 libros, como el Quijote, y el Quijote era solamente uno, y ahora el mismo programa que utilizábamos para contar las preposiciones, por ejemplo, lo vamos a aplicar ahora no solo al Quijote, sino a muchos libros o muchos documentos que están cada uno en un archivo. Entonces, pues digamos que ahí comenzamos como a interactuar como con esa herramienta, como comenzar a escalar. Ahora, mi programita que yo hice aquí para una cosa muy sencilla, pues a veces programas muy sencillos se vuelven ya muy poderosos cuando los aplico en grandes cantidades de datos. Y esas grandes cantidades de datos usualmente están en un corpus o en un paquete de documentos que es grande. Y bueno, y ahí es donde se ve el potencial de esto, donde pues mi programita que era tan sencillo y tan cortico, pues ahora me recorría el Quijote en 1 segundo, pero digamos en 20 segundos me recorría 10.000 libros y me recolecta la misma información que tenía del Quijote solamente. Ok, bueno, ahora luego en la sesión 9 vamos a hacer como talleres sobre la extracción de información de Internet. Entonces, ok, ya pasamos de que ya no voy de juguete con un libro como el Quijote, sino que voy a tener muchos documentos en un directorio, en mi disco duro, por ejemplo, pero la sesión 9 pues va a empezar a atender a la pregunta, ¿y cómo hago para conseguir 10.000 libros o 20.000 libros o 30.000 libros en mi disco duro? Pues la respuesta es usualmente sacándolos de internet, pero uno usualmente el trabajo que uno hace es descargar archivos de internet. Pero descargar 10.000 archivos, pues dar 10.000 veces clic botón a la derecha, descargar, pues digamos que eso es algo que no nos lo podemos permitir, pues porque nos gastamos la vida haciendo eso. Entonces, la idea es que vamos a usar Python para que haga esa labor, o Python y Colab, porque muchas veces, a veces solo con Colab lo podemos hacer, proveernos grandes cantidades de documentos a partir de Internet. Listo. Entonces, cuando ya sabemos representar los datos, procesarlos con condiciones, extraer información de esos documentos en diccionarios, y a los cuales hemos puesto, sabemos procesar muchos documentos que están en nuestro disco duro, que los hemos conseguido de Internet, pues estamos ya como con las herramientas para empezar a integrar todos los elementos en nuestro mini proyecto. Ok. Escritura de archivos. Bueno, aquí digamos que toda el proceso ha sido como de analice, lea información, recolecte información. Y muchas veces la información que nosotros recolectamos o los resultados que, por ejemplo, conseguimos en un diccionario, que era el ejemplo era las qué las el conteo de las preposiciones, pues de cada, y bueno, las preposiciones son como veintitantas, bueno, no sé cuántas son.
Muchas veces uno quiere hacer otro tipo de análisis y, por ejemplo, quiere hacer el conteo, pero de todas las palabras que haya en ese corpus de documentos. Entonces, pues ya la salida, digamos, de pronto un corpus de documentos normal puede tener 10.000 o un vocabulario entre 100.000 o 200.000 palabras, y pues reportar la frecuencia de cada palabra, pues ya eso, estamos hablando de una lista o de un archivo o de una hoja de cálculo que tiene 10, 100.000 o 20.000 filas. Entonces, pues generar esos resultados pues es algo que ya no nos cabe ni en la pantalla. Entonces, ahí cuando ya estamos obteniendo resultados a esa escala, entonces tenemos que aprender la parte de escritura de archivos. O sea, ya no ver los resultados en la pantalla, sino, ok, a un archivo grande donde puede ser utilizado para ser analizado en una hoja de cálculo o en un programa de estadística o cosas de ese tipo. Y listo. Y de ahí en adelante, a partir de la sesión 12, 13, 14 y pues 15 y 16, dependiendo cómo vayamos, vamos a trabajar en los mini proyectos, en la idea de que pues la motivación de cada uno se haga realidad y que en ese ejemplo de uno mismo resolviendo un problema, pues digamos que logremos esa primera habilidad de aprender a usar la programación para resolver un problemita. Y lo otro es también que viendo a nuestros compañeros cómo resuelven sus problemas, entonces pues yo utilice pues también la experiencia de ellos para mi experiencia. Ok, listo. Entonces, llevamos una hora y pues bueno, voy aquí hablando yo solo. Entonces, la idea es que pues estas sesiones de 2 horas las vamos a dividir, vamos a hacer un pequeño break cuando lleguemos a las 6 de la tarde. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer un break un pequeñito de 10 minutos como para despejarnos de este señor hablando tanto. Y vamos a hacer las presentaciones personales y empezar a hablar sobre lo que podemos soñar y hacer o lo que sí podemos hacer realidad en nuestros mini proyectos. Entonces, bueno, aunque solamente digamos vamos a botar corriente por el momento, pues porque, pues bueno, todavía no sabemos programar ni lo que se puede hacer, pero yo voy a tratar como de guiarlos en eso. Entonces, bueno, yo tengo que en mi reloj son las 6 y 4, entonces nos vemos estiremos las piernas y en 10 minuticos, a las 6 y 14, volvemos. Y vamos a hacer como digamos, la presentación personal de cada uno y como sus motivaciones de mini proyecto y vamos dando la retroalimentación y vamos a hablar sobre cómo vamos a aterrizar estas ideas. Entonces, bueno, nos vemos en 10 minuticos. Bueno, tomémonos un cafecito. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Será la florecita en forma de tipo colibrí.
Porque es una Con el tenemos colibrí. que hablar también vamos Con el colibrí. Bueno, vale. Pues que ahora veré. Todo es un colibrí que participa con el acto floral. Pero es capaz que sea capaz de tener un número de. Usualmente se le ponen, bueno, ustedes dicen que la felicidad que uno tiene en el no, número lo random. No, eso no es en el apartamento. Pero mira, es así. Pero cuando no me lo describí, yo Así como así me lo sorprende que hay unos que son muy bonitos, o hay veces que unos que son de poner la puerta u otros que ya ponen la lámina, la hacen así, 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 y... ¿Y qué pasa si somos súper estos? Ponemos una ciudad diferente para cada. Y nuestro apartamento tiene un buen brillo. Wow. ¿Por qué no? No, 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 o sea, no, 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 pero es importante la idea, ¿verdad? No, un tipo que tiene una flor típica, una flor tipo doble, que es la misma en el siguiente piso, todo el piso que hay en el para que uno no se no, pero es una misma, yo por eso digo que se convierte en una. Estamos con la idea como bien. Lo que he aprendido por ahora es que me tienes que trabajar con el. Pero no van a entrar. Pero también que la cabeza ya no se sabe. De tanto para el número grande y que para la gente que ¿Qué? Tengo que decir que están saliendo de los
Bueno, pues es lo mismo, pero sin el colchero y la carroza, entonces.